la audiencia pública sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Ucrania en el caso relativo a las alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Ucrania calle Federación de Rusia, concluyó hoy. Ucrania presentó argumentos orales. La Federación de Rusia no participó en la audiencia. En una carta enviada el sábado 5 de marzo de 2022, la Federación Rusa informó a la Corte que ha decidido no participar en los procedimientos orales que se iniciarían el 7 de marzo de 2022. Durante la audiencia, la sede de la Corte, la delegación de Ucrania estuvo encabezada por Anton Korenevich, representante permanente del presidente de Ucrania en la República Autónoma de Crimea, como agente. Al final de la audiencia, la coagente de Ucrania, Oksana Zolotaryova, presentó las siguientes presentaciones ante el tribunal en nombre de Ucrania. Ella dijo, en estas circunstancias extraordinarias, Ucrania solicita la orden de la Corte las siguientes medidas provisionales. A la Federación de Rusia suspenderá de inmediato las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022 que tengan como finalidad objetivo declarado es la prevención y el castigo de un presunto genocidio en las provincias de Luhansk y Donetsk y Ucrania. De la Federación de Rusia se asegurará de inmediato de que las unidades armadas militares o irregulares que puedan ser dirigidas o apoyadas por ella, así como las organizaciones y personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia, no tomen medidas para promover las operaciones militares que tienen como finalidad y objetivo declarados prevenir o castigar a Ucrania por cometer genocidio. Calle la Federación Rusa se abstendrá de cualquier acción y garantizará que no se tome ninguna acción que pueda agravar o extender la disputa que es el tema de esta solicitud o hacer que esta disputa sea más difícil de resolver. La Federación Rusa proporcionará un informe a la Corte sobre las medidas tomadas para implementar la orden de la Corte sobre medidas provisionales una semana después de dicha orden y luego periódicamente para ser fijado por la Corte. El coagente también dijo, Ucrania está siendo apoyada por el mundo civilizado. Estamos agradecidos por todos y cada uno de los actos y esfuerzos para apoyar a Ucrania. Pero necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda de nuestros aliados. Necesitamos más ayuda de todas las instituciones del mundo. Eso incluye a este tribunal. En nombre del gobierno de Ucrania y en nombre del pueblo de Ucrania, les agradezco su atención en este asunto de vida o muerte nacional. Insto respetuosamente al tribunal a que emita su orden con la máxima urgencia. Estamos en tus manos. And on behalf Gracias. Of the people of Ukraine, I thank you for your attention in this matter of national life or death. I respectfully urge the court to issue your order with utmost urgency. We are in your hands. Thank you.